everyone. It's Lacie. How's everything? How's your day? That's great. It has been a long time. Yeah. Today is our book reading session. I have prepared a chamomile tea for you. Here. It's still hot, so be cautious. I'll put it aside you first, okay? Alright. Are you comfortable sitting there? Let me get you a cushion. Wait. This cushion is super soft and it can hold your back perfectly. Let me give it to you. Take it. Okay. Is it better now? Great. Alright. Thanks for coming to today's book session. Our book session will be in Spanish. And the book that I'm going to read is A mí de las estrellas. It means A mí, the child of stars. A mí is an extraterrestrial being with silver hair and the appearance of a child on Earth. Who said that his age is way too old for everyone to believe? He has met an Earth child named Peter, to him to travel through time and space, experienced a wonderful journey on Earth, witnessed the spiritual status of human beings, and learned the courtesy and the civilization about other planets. By introducing the laws of universe and the true meaning of life, Ami let Peter see a different world. You will enjoy this story, definitely, if you are interested in aliens and extraterrestrial civilization. Okay, so now let's get started. Ami de las Estrellas. Primera parte. Capítulo 1. Primer encuentro. Todo comenzó un atardecer de verano en un tranquilo y pequeño pueblo de playa donde vamos de vacaciones con mi abuela casi todos los años. Siempre alquilamos la misma campaña de madera con varios pinos y arbustos en el patio. Y por delante un jardín lleno de flores se encuentra en las afueras, cerca del mar, en un sendero que lleva hacia la playa. A mi abuela le gusta salir de vacaciones los últimos días del verano porque es más tranquilo y más barato. Comenzaba a oscurecer. Yo estaba solo sobre unas rocas altas junto a la playa solitaria contemplando el mar. De pronto vi en el cielo una fuerte luz roja sobre mí. Venía descendiendo, cambiando de colores y arrojando chispas. Al principio pensé que sería una bengala o un cocheta de fuegos artificiales. Pero cuando estuvo más bajo, comprendí que no era así porque llegó a tener el tamaño de
directamente al mar, a unos 50 metros de la orilla, frente a mí, y sin emitir ningún sonido. A pesar de lo silencioso derecho, creí haber sido testigo de una especie de desastre aéreo, y busqué con la mirada algún paracaidista en el cielo. No lo había. Nada perturbaba el silencioso y la tranquilidad de la playa. Esperé un poco para ver si divisaba alguna otra cosa. Pero no vi nada. Entonces pensé que aquello había sido algo así como un aerolito. Pero fuera lo que fuera, no me sentía muy tranquilo. Una sensación rara flotaba en el ambiente. Así que decidí volver a casa. Cuando ya me iba, apareció algo blanco y movidizo en el punto en donde había caído el objeto. Alguien venía nadando hacia las rocas, lo cual me indicó que aquello sí que había sido un desastre aéreo, definitivamente. Me puse muy nervioso. Se acercaba un sobreviviente de la tragedia y yo no sabía qué hacer. Busqué a otros con la mirada, pero no había nadie más. No supe si quedarme ahí o tratar de bajar hasta las rocas junto al agua para ayudarle. Pero la altura era mucha. Yo iba a tardar bastante en llegar abajo. Y esa persona parecía gozar de buena salud, a juzgar por su manera enérgica y veloz de nadar. Acercarse más, me di cuenta de que se trataba de un chico, a pesar de que su pelo era de color blanco. Llegó a las rocas, salió del agua y antes de subir, me lanzó una mirada amistosa y una sonrisa. Pensé que estaba feliz de no haberse ahogado. La situación no parecía dramática para él, y eso me calmó un poco. Comenzó a escalar ágilmente. Cuando estuvo en lo alto, frente a mí, se sacudió el agua del abundante cabello y me hizo un alegre guiño de complicidad. Entonces, me tranquilicé definitivamente. Vino a sentarse en un saliente de piedra cercano. Suspiró con resignación y se puso a mirar las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo, como si nada hubiese sucedido. Parecía más o menos de mi edad, un poco menos y algo más bajito. Pensé que venía disfrazado porque, aparte del color de su pelo, vestía un traje como un buzo, blanco, ajustado a su cuerpo, hecho de algún material impermeable.
deduje, ya que no estaba mojado y terminaba en un par de botas también blancas y de gruesas suelas. Pude haber comprendido que es imposible nadar un ágilmente con unas botas así, pero no lo hice. En el pecho llevaba un emblema color oro, un corazón alado. Entonces pensé que su atuendo no era un disfraz, sino el uniforme de alguna organización o club deportivo juvenil relacionado con aviones, por las alas del símbolo. Su cinturón, también dorado, tenía a cada flanco varios instrumentos que parecían radios o telefónicos móviles, y en el centro una hebilla grande, brillante y muy vistosa. Me dieron ganas de tener un cinturón igual de llamativo, aunque no supe si me hubiera atrevido a usarlo en la calle, ya que eso era más para una fiesta de disfraces, o un carnaval, o un club como el suyo, y no para la calle. Me senté a su lado. Pensamos unos momentos en silencio. Como no hablaba, le pregunté qué le había sucedido. Aterrizaje forzoso, contestó sonriendo. Era simpático. Tenía un acento bastante extraño. Sus ojos eran grandes y amistosos. Como él era un chico, pensé que el piloto tendría que ser una persona mayor. ¿Y el piloto? Le pregunté, mirando hacia el mar. Aquí está, sentado junto a ti. ¡Qué párpado! Exclamé, porque aquello me maravilló. Ese chico era un campeón. Era menor que yo. Ya podía pilotar aviones. Aunque luego pensé que no era muy diestro aún, por lo del accidente. Pero como a él parecía no importarle mucho, imaginé que sus padres serían tan ricos que podrían comprarle muchos aviones. ¿Venía alguien más contigo? No. Menos mal. Él sonrió y no dijo nada. Fue llegando la noche y tuve frío. Él se dio cuenta porque me preguntó. ¿Tienes frío? Sí, un poco. La temperatura está agradable. Me dio sonriendo. Entonces, sentí que realmente no hacía ningún frío. Y ni cuando me di de ese subido, cambió en mí. Después de unos minutos, le pregunté qué iba a cumplir con la misión, respondió, sin dejar de mirar hacia el cielo. Pensé que estaba frente a un chico importante, no como yo, un simple estudiante
en vacaciones. Él pilotaba un avión, tenía un uniforme y una misión, tal vez algo secreto. Pero por otro lado, no era más que un muchacho bajito. No me atreví a preguntarle a qué club pertenecía ni de qué estaba su misión. Me infundía algo así como respeto a temor. A pesar de lo pequeño, es que era diferente. Demasiado silencioso. Pensé que tal vez quedó un poco adondando por efecto del accidente. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se perdió el avión? ¿Qué? Pero si no se ha perdido nada, respondió alegre y me dejó más confundida aún. ¿No se perdió? ¿No se rompió entero? No. ¿Es posible sacarlo del agua? Pregunté. Oh, sí, por supuesto que se puede sacar del agua. Me observó con simpatía y agregó. ¿Cómo te llamas? Pedro, dije. Pero algo comenzaba a no gustarme. Aparte de estar como en la luna, ese chico no respondía claramente a mis preguntas y me cambiaba el tema. Me pareció que se hacía el misterioso. Era mayor que yo. Y eso no me estaba haciendo ninguna gracia. Él se dio cuenta de mi molestia y le pareció divertido el asunto. Calma, Pedro, calma. ¿Cuántos años tienes? 13, casi. ¿Y tú? Rió muy suavemente ante mi pregunta. Su risa me recordó a la de un bebé cuando le hacen cosquillas. Pero sentí que intentaba ponerse sobre mí debido a que pilotaba un avión y yo no. Y eso no me gustaba. Sin embargo, era simpático, agradable. No podía molestarme seriamente con él. Tengo más años de los que tú imaginarías, afirmó entre sonrisas. Extrajo del cinturón uno de los aparatos. Lo encendió y aparecieron unos signos luminosos, desconocidos para mí. Pero comprendí que era una especie de calculadora, porque al ver el resultado se puso a leer y dijo: no, no, si te lo dijo, no creerías la cantidad de veces que tu planeta ha dado vueltas en torno al sol desde que yo nací. Y que son bastantes más que 13 casi. Llegó la noche y apareció una bonita luna llena que iluminaba el mar y toda la playa. Él permanecía mirando el panorama, el cielo, las estrellas y la luna. Siempre en silencio, como si yo no existe. Entonces comencé a sospechar que
ese chico no era de aquí, que venía de lejos, de quién sabe dónde, pero cada vez me iban gustando menos sus silencios, sus misterios. Miré su rostro. No podía tener más de 10 u 11 años, pero insinuaba ser mucho mayor y era piloto de avión. ¿No sería un enano? Hay gente que cree en los extraterrestres, expresó de manera casi distraída, como si hubiera captado mis pensamientos. Pensé un buen lado antes de abrir la boca. Él me observaba con los ojos llenos de curiosidad y de la luz. Parecía que las estrellas de las noches se reflejaban en sus pupilas. Se veía demasiado radiante para ser normal. Recorté su avión en llamas cayendo al mar, aunque según él no estaba roto. Eso era algo muy curioso, igual que su manera de aparecer ante mí y su calculadora con signos lados, su acento extraño, su pelo, su traje. Además, seamos sinceros, los chicos no pilotan aviones. ¿Eres extraterrestre?, le pregunté, mientras sentía que el pecho de mi nuca amenazaba con erizarse. ¿Y si lo fuera? ¿Te daría miedo? Fue entonces cuando supe que sí venía de otro mundo. Me asusté, pero su mirada infundía ánimo. ¿Eres malo?, pregunté tímidamente. Él rió. Tal vez tú seas más diablillo que yo. Me sorprendí mucho con su insinuación. Yo era un chico que no daba problemas a nadie, que sacaba buenas notas, que llegaba a ser más bien aburrido. ¿Por qué dices eso? Porque eres terrícola. Capté el mensaje. Quiso decir que los terrícolas no somos muy buenos, y eso me molestó un poco. Pero preferí ignorarlo por el momento. Decidí ser muy cauteloso con aquel muchacho, alguien que pretendía rebajar mi autoestima planetaria. Pero era real que yo estaba hablando con un ser de otro mundo. Casi no lo podía creer. ¿De verdad eres un alienígena? ¿Qué no oculta el pánico? Me confortó viendo, bromeando, y señaló hacia las estrellas mientras me decía: este universo está lleno de vida. Millones de mundos están habitados. Hay mucha gente buena por allá arriba. Sus palabras produjeron un extraño efecto en mí. Cuando dije aquello, casi pude ver
esos millones de mundos habitados por gente buena. Y se me quitaron el temor y la desconfianza. Decidí aceptar sin más trámite que él era un ser de otro planeta, sobre todo porque parecía amistoso, era inofensivo, pero todavía me seguía molestando algo. Había ofendido a mi especie. ¿Por qué dices que los terrícolas somos malos? Pregunté, mientras él seguía mirando el cielo. ¡Qué bárbaro! Se ve el firmamento desde la tierra. Esta atmósfera le otorga un brillo, un color. Volví a sentirme mal. Peor ahora porque no me estaba respondiendo otra vez. Además, no me gusta que crean que soy malo porque no es así. Al contrario, yo quería ser cazador cuando grande, pero no de animales pobrecidos, sino de malvados. Cazadores de animales incluidos, para meterlos a todos en un gran agujero, echarles tierra encima y que así no haya más maldad en el mundo. Allá, en las Pléyades, hay una civilización tan avanzada que... No, no me creerías. Qué bueno. Pero te aclaro que no todos somos malos aquí. Mira esa estrella. Así era hace 1 millón de años, pero ya no existe. Una civilización de esa región colonizó el cordón de seda Lediguris y ahora vive en... Repito que no todos somos malos aquí. Pero ¿qué dijiste que somos unos canallas, eh? Le interrumpí. Yo no he dicho eso, respondió. Sin dejar de mirar el cielo, le brillaba la mirada. Es un milagro. Sí que lo dijiste. Como levanté la voz, logré sacarlo de sus ensueños. Para mí, él se estaba comportando igual que una chica vecina mía cuando contempla a su ídolo de las pantallas. Esa loquita por él y no razón. Me miró con atención. No parecía molesto conmigo. Quise decir que, comparado con otros mundos, en este no hay demasiada bondad, empatía ni solidaridad. ¿Ves? Estás diciendo que somos una porquería. Tampoco quise decir eso, Pedro. Volvió a leer y me quiso dar unas palmaditas en la cabeza. Aquello me gustó, menos aún. Le diré la cabeza. Me molesta que me traten como un niño. Sobre todo otro chico más bajito que yo. O como a un tonto. Porque yo soy uno de los más inteligentes y aplicados de mi colegio. Incluso gané.
Incluso gané un torneo estudiantil de ajedrez y salió mi nombre en el periódico. En la sección El deporte en los colegios. En la subsección Ajedrez. En la subsección Juvenil. Además, iba a cumplir 13 años. 13. Si este planeta es tan malo, ¿qué haces aquí entonces? ¿Te has fijado cómo se refleja la luna y el mar? Continuaba ignorándome y cambiando el tema otra vez. ¿Viniste a decirme que me fijé en el reflejo de la luna? Tal vez te diste cuenta de que estamos flotando en el universo. Cuando dijo eso, con mi disgusto nublándome la cabeza, creí comprender la verdad. Olvidé de un plumazo todas las evidencias que tenía y de pronto me pareció que su mocoso estaba loco. Claro, se creía extraterrestre, por eso decía cosas tan absurdas. Era un muchacho rico y chiflado que quería engañar a otros con sus historias fantásticas. Con ese traje que se habría mandado a hacer gracias a sus millones. A lo mejor ni siquiera tenía ningún avión el farsante ese. Tal vez siempre estuvo en el agua y desde ahí lanzó una bengala que me hizo confundir. O qué sé yo, qué otro truco. Quise irme a casa. Me sentí mal por haber creído sus historias fantásticas por unos minutos. Tal vez había estado tomándome el pelo para reírse. Extraterrestre. Y yo me lo creí. Me dio vergüenza y rabia. Conmigo mismo y con él. Me dieron ganas de darle un buen golpe en la nariz. ¿Te parece muy fea mi nariz? Quedé paralizado, sentí temor. ¿Me había leído el pensamiento? Le miré y me pareció que sonreía victorioso y burlesco. Y eso no me gustó. Preferí creer que aquello fue una casualidad, una coincidencia entre lo que yo pensé y lo que él dijo. O tal vez fuera verdad, pero tenía que comprobarlo. Quizá si yo que estaba ante un ser de otro mundo después de todo, un alienígena que podía leer el pensamiento. O tal vez estaba ante un chico loco. Una idea genial me vino a la cabeza. ¿Adivina qué estoy pensando? Dije, y me puse a imaginar un pastel de cumpleaños. ¿Por qué crees que puedo adivinar tus pensamientos? Preguntó él. No, por nada. Estaba bromeando. Le hizo gracia mi torpe disimulo. ¿No te basta con las pruebas que ya tienes? Yo no estaba dispuesto a ceder un milímetro si no mencionaba el pastel de cumple. Nada. ¿Pruebas?
qué hablas? Estiró las piernas y apoyó los codos sobre la roca. Mira, Petrito, hay otro tipo de realidades, otros seres, mundos más sutiles, con puertas sutiles para inteligencias sutiles y con formas sutiles de comunicarse. ¿Y qué rayos significa sutiles? Pregunté, haciéndome el tonto, para que pareciese que él hablaba chifladuras ridículas. ¿Con cuántas peritas? Dijo, sonriendo. Fue como un golpe en el estómago. Me dieron ganas de llorar. Me sentí tonto y torpe. Cuando me repuse, le pedí que me disculpara por haber dudado de él, pero no estaba disgustado conmigo. No me hizo ningún caso y se puso a elegir. Decidí no volver a desconfiar en él. This is the chapter 1 of Ami de las Estrellas. How do you like it? Yes, it is a very interesting story. Please let me know if you want to know what's going on and we can have another section of book reading. Of course. Thanks for coming again and hope you have a good one. Bye.